How was it confronting a giant as Goya? It was, I mean, it's kind of intimidating. His legacy is the stuff of legends, but at the same time, it's exciting. Todo tiene la trascendencia que le quieras dar. Evidentemente, como artista no te puedes plantear equipararte a este tipo de artistas, ¿no? Pero sí que las sensaciones, la temática, yo pienso que es la misma en su contexto que en el nuestro. Para mí él es un gigante porque es un pintor en cuanto a temáticas completo, es decir, toca prácticamente todo lo que es posible tocar en su época, ¿no? My name is D-Face, aka Dean Stockton. I am a painter and decorator of walls around the world. I've painted close to 90 murals. Predominantly I come from a background of something called street art. Me llamo Samuel Salcedo, soy escultor. Empecé como pintor y poquito a poco me he ido torciendo y he acabado aquí haciendo cabezas, rostros, figura humana, personajes, que al final es un poquito lo que define mi trabajo. Me llamo Aleix Gordostau, soy artista y desempeño mi trabajo en distintas disciplinas, tales como la pintura, el dibujo o el muralismo. Goya vivió una de las épocas más tumultuosas de la historia de España y fue para mí el que abre un nuevo periodo artístico. Es un romántico en el límite, ¿no? Antes de que el romanticismo existiese. Y la profundidad de su obra y de, sobre todo de las temáticas que tocan, en la época no se habían tocado nunca de esta manera. Yo, por mi trabajo, por lo que explico, siempre intento mezclar un poquito la gravedad no con frivolidad, pero sí con sentido del humor. Entonces, en la obra de Goya está presente el tema de las máscaras, del carnaval, de personajes disfrazados, que al final es un tema que tiene dramatismo dentro de un contexto que parece lúdico. Y por ahí es donde yo intenté introducirme en el trabajo de Goya y adaptar lo que yo ya hacía previamente. What painting did I choose? I chose the Drowning Dog, as it's called, because fundamentally I like the composition of it and I like the ambiguity of it. It isn't defined exactly what's going on. There's many interpretations of that. So it also, the character that I have, I call a dog. So it had like a nice synergy to me of how I could rework that. Yo realmente escogí una de las pinturas negras, que es el llamado Coloso, que es el gigante, la tormenta y el pánico. Lo escogí porque da una sensación como un poco distinta al intimismo, al realismo que tiene Goya en alguna de sus obras. Y aquí me permitía de alguna manera presentar el Coloso pues a tamaño real, haciendo justicia a lo que probablemente quería mostrar Goya, ¿no? Con esta diferencia de escala, etc. Yo no soy un artista narrativo, entonces me costaba un poquito adaptar imágenes o historias a lo que yo estaba haciendo. Lo que hice fue aplicar las sensaciones que a mí me transmitía el trabajo de Goya, que a mí siempre me había interesado, sobre todo por el tema del disfraz, del dramatismo, de la intensidad formal. Y entonces ahí es donde encontré yo sentido con mi trabajo y me adapté a eso. My creative process is really at that point was to look at his catalog of paintings within the genre that we were working with, and really try and rethink and work with what I could interpret it and how I would interpret it. So it was fairly straightforward, really. There was a lot of options, and it was just really about what execution, how I would apply that. Después hice mi propio Goya. A mí me gustan muchísimo los grabados de Goya a lo largo y ancho de todas las colecciones que hizo, y intenté hacer un grabado de Aleix goyesco, si quieres, o lo más goyesco posible, ¿no? Hice una media de todas las medidas del papel de los grabados de Goya, hice la misma huella, el mismo tipo de papel, la misma técnica, e intenté hacer una interpretación de varios grabados de Goya en uno que fuese mío. My color palette is predominantly much punchier and bold line work, black and strong colors, which doesn't necessarily lend itself to Goya's body of work, which is much more subdued. So that was quite hard to make it reference his work, but at the same time reference my work. So kind of the melding of the two wasn't the easiest. Sí, realmente la difusión del trabajo es una de las partes que más te enriquece, ¿no? Porque al final nosotros nos movemos en ámbitos, los artistas me refiero, en ámbitos pues relativamente pequeños, ¿no? Que serían el espacio expositivo, y cuando se sales de ahí tu obra tiene una difusión pues en prensa, en cualquiera de los canales de difusión que existen ahora, da una dimensión nueva al trabajo que estás haciendo, ¿no? Y realmente es muy enriquecedor, sí.